Telemax presenta. Hace días platicaba con unos amigos respecto a si es posible o si es aceptable convertir cualquier cosa en ceviche, es decir, hacer ceviche de lenteja, de trigo, etcétera. Llegaron a la conclusión de que no. Sin embargo, Vicenzo Luli, un cevichero peruano muy famoso, dice que cualquier cosa es cevichable. El ceviche es tan subjetivo como cualquier otro platillo, como a lo mejor el caldo de queso, que decidimos agregarle queso regional. Sin embargo, se le podría agregar otro queso, tal cual como lo decidió la primera persona que lo creó. Entonces, usted decida y tiene la última palabra. ¿Se puede hacer ceviche de cualquier otra cosa? Hoy lo vamos a preparar de soya para quienes no comen pescado o no les gusta. Así que, bienvenidos. Anote este platillo que es apto para la cuaresma. Comenzamos. ¡Buenos días! ¿Listos para la receta de hoy? Porque será un ceviche de soya muy delicioso, un platillo muy nutritivo que no se puede perder. Así que quédese con nosotros. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte, lo invito a que pase a la cocina de Fusión. Es lunes y vamos a iniciar semana con un platillo que les va a dejar un buen sabor de boca, un estómago satisfecho, pero no pesado, y que además los va a nutrir sin llenarlos a lo mejor de grasas saturadas o de sabores extraños. Vamos a preparar un ceviche de soya, y antes de presentarles los ingredientes, quiero invitarlo a que interactúe con nosotros. En todas las redes me puede encontrar como Chef Juan Ángel. Chef Juan Ángel en Instagram, en Twitter, en la fanpage y también en YouTube. Chef Juan Ángel. Y recuerde que nos puede sintonizar a través de Telemax Sonora. Voy a ingresar en este momento porque ya está corriendo la transmisión para tener un contacto más directo con sus comentarios, solicitudes, mensajes, etc. Y agradezco a quienes ya se están comunicando. Roxel Sanmash, Gerardo Durazo, José Manuel Montoya, que son fieles televidentes, gracias por acompañarnos. Dice Gerardo que ya faltan 4 días para que sean viernes. Ni modo, hombre, hay que disfrutar desde lunes. ¿Para qué nos amargamos si de todos modos vamos a tener que vivir lunes, martes y miércoles y jueves y viernes toda la vida? ¿Verdad? Y yo también deseo que sea viernes. Vamos a utilizar, mire, soya texturizada. ¿Qué es la soya texturizada? La soya originalmente es un frijol. Es un frijolito blancuzco que pasa por un proceso de industrialización en el que se convierte en harina, y después de la harina se pasa a convertir en estas que son como carne molida seca. Vamos a decir de esa manera. Hay diferentes tipos de soya. Hay soya texturizada, hay soya en trozos grandes, hay soya tipo salchicha, etcétera. Vamos a necesitar salsa de soya, ¿sí? Puede utilizar una salsa de soya baja en sodio, salsa catsup, orégano. Traje poquita mayonesa para untarle a la tostada. Un ceviche sin mayonesa no es ceviche. Vinagre de manzana y aceite de oliva. Y del lado de los vegetales, no puede faltar en un buen ceviche, además de la mayonesa, unos trocitos de aguacate, ¿sí? Vamos a ponerle jalapeño cuaresmeño, cebolla, jugo de limón. De este lado hay culantro, dirían los sinaloenses. Jitomate y pepino. Se le puede poner rábano, calabaza rallada, zanahoria rallada, jícama, etcétera. Cualquier tipo de vegetales. Puede hacer un ceviche de soya cuya mitad sea soya y la otra mitad sea ceviche. Dice Roxel Sanmach, que nos ve desde Caborca, y que saluda a la familia Montoya Sandoval. Un saludo a Caborca, que ya deben de estar comiéndose unos espárragos deliciosos. Lo más maravilloso es que los tienen tan cerca que el mazo cuesta como 10 pesos, ¿no? Y aquí cuesta de 40, 50, 60, como uno se deje.
Dice que si cuándo voy a transmitir programas desde Villahidalgo. Pues te espero la invitación y con gusto me doy una vuelta. Ceci Coronado, feliz inicio de semana también para ti. Y vamos a iniciar. Voy a poner agua a hervir. ¿Sí? Ya tengo agua en esta cacerola. Y usted puede infusionar el agua con cualquier tipo de aroma o vegetal. Yo en este caso voy a ponerle un trocito de cebolla. Le podemos agregar ajo. Le voy a agregar también un poquito de orégano. Voy a ver qué tengo por acá. Ah, mira, aquí tengo romero. Le voy a poner romero. Todo esto va a hervir. Y ya que hierva, voy a hidratar la soya. Vamos con Victoria Salazar. Ya está lista la sección de nutrición. Regreso con ustedes en unos segundos. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar y hoy hablaremos sobre la importancia de dormir bien. El sueño es uno de los grandes misterios de la vida, como los agujeros negros y los orígenes del universo. Seguimos sin entender del todo por qué el cuerpo necesita dormir, aunque cada vez estamos más cerca de saberlo. Una de las funciones más interesantes del sueño, que apenas empezamos a tratar, es el papel que desempeña en la salud mental. En esencia, el sueño parece ser la hora ideal para que el cerebro deseche los desperdicios y se repare a sí mismo. Entre estos hábitos está dedicar unos momentos de relajación antes de ir a la cama. Ir a la cama a la misma hora siempre que se pueda y dormir temprano. Si tienes hábitos de sueño saludables, será mucho más fácil volver a esa rutina que te mantendrá saludable. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Una de las más grandes ventajas de la soya es que es un alimento muy barato. Generalmente en las despensas que dan algunas instituciones de beneficio social o gubernamentales vienen paquetes de soya y la gente las tira a la basura. Lo he visto con estos ojos que se han comido los gusanos. Aprovechela, se lo recomiendo. Vamos a un corte. Esta receta está especial para iniciar la semana, comerla y disfrutarla con unas deliciosas tostadas en una reunión con sus amigas o familia y, por supuesto, disfrutando también de buena música. Lo dejamos con nuestra propuesta musical. Yo creo que podíamos llamar a la generación que le gusta Caifanes, la generación Caifanes, porque marcó una tendencia musical y demás. Y de hecho hasta hay personalidades de conocidos, de amigos, que son personalidad Caifanes, ¿no? Mire, lo que hice, infusioné un agua, hice como un tecito, ¿sí? Orégano, usted le puede poner jugo de naranja, limón, etcétera. ¿Para qué es esto? Para suprimir un poco ese sabor y ese aroma que es fuerte, para muchos fuerte, para a mí no me parece tanto, de la soya. Vamos a hervir el agua. Una vez que esté hirviendo, vamos a contar 5 minutos, retiramos la cebolla y demás, y vamos a sumergir la soya. La soya la voy a tapar y la voy a apagar. Vamos a, es que tenemos que hidratar, no cocer. Y la dejamos 10 minutos ahí. Es más, yo lo que hago siempre, la pongo en la noche y en la mañana, ya que está fría, la retiro de la cacerola, no pasa nada. Luego, aquí yo ya traigo un paquete de soya, ¿sí? Que cocí ayer precisamente. Esa soya la escurrí en un colador. Sin embargo,
Ese es un secreto de mi mamá, un tip de mi mamá. Sin embargo, la soya debe de exprimirse muy, muy bien. Y para eso traigo un trapo. Mi mamá, de hecho, tiene una bolsita que usa para exprimir la soya. Y es una bolsita que ella coció exclusivamente para eso. Esto va a servir sobre todo si usted la soya la va a freír o a guisar, ¿sí? Esto va a permitir que la soya saque todo la humedad que hay dentro. Hay que recordar que la soya es como una esponjita, ¿sí? Entonces vamos a poner toda la soya en el trapito. Usted sí va a empezar a usar este producto, que yo lo recomiendo. Nada de que causa cáncer, porque han salido miles de cosas, ¿no? Cuando quiera comprobar si un alimento, cortina, persiana, porque se acuerdan cuando las persianas anduvieron de moda que causaban cáncer, los microondas, etcétera, entre a OMS.org, en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí es donde se publican la mayoría de los estudios respecto a eso. No ande confiando en lo que le dice la amiga, la mamá, la abuelita, porque así uno se puede perder de muchas cosas, como cuando decían que no se podía comer jugo de naranja con cerdo y cosas por el estilo, ¿no? O sandía en la noche. ¿Qué otra cosa? Sandía con leche. No sé cómo hacen la nieve con sandía, que le ponen crema, pero pues decían que no se podía. Bueno, ya que está la soya exprimida, vamos a exprimirle encima unos limones. Vamos a hacer el mismo procedimiento que haríamos con un ceviche, ¿sí? Vamos a cocerla, entre comillas, ¿sí? Como se dice cuando se hace ceviche. Casi me llevo un dedo. Mira, no pasó el callo. Ahí va. Saludo a todos los amigos que nos acompañan a través de la señal de canal 22. Yo sé que solamente pueden ver este programa, sin embargo, toda la programación de Telemax la pueden ver a través de la fanpage de la página, perdón, www.telemax.com.mx. Vinagre de manzana, salsa de soya. Esto obviamente ya no va a llevar sal. Pimienta. Y vamos a dejar a reposar mientras nosotros cortamos los demás vegetales. Catsup. Yo generalmente no utilizo jugo de tomate con almeja, clamato. Pero usted lo puede utilizar. A mí me gusta el sabor dulcecito que le da la catsup. Hay en los supermercados, en la parte de orgánicos, catsup que no tiene azúcar añadida, por si usted quiere cuidarse. Qué sabor. Eso ya está delicioso, ¿eh? Vamos a dejar que esto repose en lo que nosotros cortamos los ingredientes. El otro día lo que hice, me falta algo muy importante, el aceite de oliva. Usted lo que puede añadir también es aceite de ajonjolí, por ejemplo. Le va a dar un toque así como orientalón. Voy a cortar. Voy a quitar las venitas del chile. Y vamos a hacer un corte comercial. Al regresar les digo cuál es el siguiente paso.
casi está terminada nuestra receta de hoy. Ceviche de soya, listo para saborear. Recuerde que la receta la puede encontrar en Facebook en Chef Juan Ángel. Y cuéntanos un poquito, Juan Ángel, sobre la importancia de comer soya. La soya tiene proteína, sin embargo, hay muchos que dicen que los aminoácidos, que son las cadenas, bueno, el pegamento que une las cadenas de proteína no son tan fuertes como los de la carne. En la mayoría de los vegetales, los aminoácidos que unen, que es el pegamento, vamos a decirlo de esa manera en cristiano, que une la proteína, las cadenas de proteína, no son tan fuertes como los de la carne o del pescado, atún, etc. Sin embargo, si nutre, pues no. Voy a guardar esto, se puede guardar para una salsa. Voy a utilizar solamente la parte exterior del jitomate. Aunque luego me regañan porque digo jitomate. Yo sé que quienes me ven por mea cable fuera de Sonora estarán de acuerdo. Ambos son correctos, ¿eh? Tomate y jitomate son correctos. Sin embargo, jitomate es una palabra más cercana al origen náhuatl que tiene este vocablo. Vamos a cortar. Y luego voy a ir agregando esto a la soya que se está marinando con limón, salsa de soya, vinagre de manzana. Le puede poner vinagre de arroz. Si le pone vinagre de arroz y aceite de oliva, y aceite de ajonjolí, perdón, en lugar de aceite de oliva y vinagre de manzana, le va a dar como un toque oriental a esta preparación. Voy a ponerle cilantro, bastante cilantro. Otra cosa que usted le puede agregar es apio. Saludos a Isabel Cristina Barrera, a Leticia Manso, a Sonia Galvez. Dice Irene Mendoza que cuando voy a preparar, no, que si voy a publicar la receta de la crema que hice en San Pedro. Voy a buscar la foto. ¿Tienes foto tú, Roberta, la productora? Yo creo que yo no tengo foto de la crema. Andaba tan apuro que ni tomé foto, pero la voy a preparar de nuevo y les pasaré la receta, lo prometo. Cilantro, cebolla. Si usted va a dejar el ceviche hecho para el día siguiente o para más tarde, póngale poquita cebolla porque el sabor de la cebolla siempre se intensifica. Dice Carmen Leticia que es muy bonito mi pueblo. Por supuesto que es muy bonito mi pueblo. Vamos a la sección de cine y ahorita regresamos. Hassan Ají conoce el mundo de la restauración desde muy pequeño, cuando su abuelo tenía el restaurante justo debajo de su casa en la ciudad de Bombay. Cada día el olor a curry y a especias subía para llenar toda la casa de ese aroma tan peculiar y agradable. Ahora es su nieto Hassan quien dirige el restaurante, pero una inesperada tragedia lo empuja a él y a su familia a buscar un nuevo local para el negocio y una casa en un pueblo de los Alpes franceses. Quiero comprar este restaurante. Bonjour. Esto es propiedad privada. Ah, disculpe, ¿esta propiedad es suya? No, no, no. Entonces usted también está en propiedad privada. La llegada de la familia india provocará en los vecinos toda una revolución y más aún en su competencia. Les Aulet Pleureur, un sofisticado local de hostelería que dirige la conocida y prestigiosa chef Madame Mallory. A 10 metros, el restaurante de enfrente tiene una estrella Michelin. El presidente de Francia va allí a cenar. ¿Puede el presidente de Francia pedir murmasala como lo prepara Hassan? Aquí no gustan estas cosas. Nunca las han probado y ahora lo harán. Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa. Levanta la mano, no seas tímido. No levantes la mano, Hassan. No la levantes.
El problema surge cuando esta descubre que el hijo y joven cocinero de Hassan tiene mejores dotes que ella para la cocina. Esto provocará una guerra de sabores y sensaciones entre los dos negocios que lucharán por conquistar el éxito. Me gustaría prepararle una tortilla. Y arriba como si fuera una reina. Me halaga usted. Le ha embelesado con sus espantosas salsas insípidas. Esas cosas insípidas se llaman sutileza de sabor. Y eso aprenderá en mi cocina. Es tan bueno como yo creo. Mejor. He añadido especias. ¿Por qué cambiar una receta que tiene 200 años? Quizá 200 años es demasiado tiempo. Dicen que una manera de saber si una persona es buena para cocinar es pidiéndole que prepare un omelette. Fue lo que le pidió la cocinera francesa a este, ¿cómo se llama? Madame Mallory, ¿sí? Porque preparar huevos no es cualquier cosa, ¿eh? Debe estar doradito, húmedo por dentro, esponjoso, etc. Así que vean la película, la he visto como 3 veces ya. Aquí está el ceviche. Y es tan sabroso este ceviche. En mi casa yo a veces hago para toda la semana un tazón gigantesco. ¿Y cómo desayuno y ceno ceviche de soya? Tengo esa habilidad de comer lo mismo durante una semana hasta que me empada y luego cambiar de platillo. Uy. Voy a ponerle un aguacatito. Le voy a poner un poquito de chiltepín. Prepáralo en casa, la receta va a aparecer más adelante en Fusión Juan Ángel. Nos vemos mañana con un ceviche de lentejas y un tiradito de tilapia.